El Sister Location ha llegado, y este juego ha dejado mucho que desear con respecto a los secretos, pero aún así, tienen y son geniales, pero unos más oscuros que otros, por el contenido que se muestra. Cuando me puse a jugar el Fates of Freddy's Sister Location, o Sister Location, jamás pensé que este juego tuviera minigame, y cabe la casualidad que sí lo tiene, pero pensé que se había quedado al olvido esa idea. Hasta ahora, solo se sabe que el minigame es uno solo, es decir, que no hay otro, y este nadie sabe cómo se accede. A uno les ocurre de vez en cuando mueren, esas son las únicas ocasiones en las que aparece. Pero en este minigame ocurre algo muy aterrador, pero a la misma vez parte de la historia que en otro video te diré. El minigame trata de que somos Baby Lenel y tenemos que darle de comer a cada niño que ves en ese lugar, de acuerdo a lo que le guste, ya sea cupcake o pasteles de color rojo o verde, etc. Sabrás que lo has hecho bien cuando cambie la canción. Además, tienes que hacerlo rápido o si no mueres. Ahora, si tú completas bien todo, aparte del Ice Cream Gold, desbloquearás algo muy bueno en el minigame. Y para saberlo, solo tienes que ir hacia la parte donde tú comenzaste. Y luego, acércate a la izquierda lo más que puedas. Después tienes que dejar caer el helado que sobra al suelo, y luego aparecerá una niña para traerlo. Baby la matará y lo acompaña con un grito desgarrador. Esto está puesto de una forma de easter egg o secreto, ya que muchos, al finalizar todo, se mueren, y no hacen esto. Y la muerte de esta niña hace referencia a la historia que Baby narra en inglés, que luego te haré un video acerca de eso en nuestro idioma. Sin duda, un secreto que muchos recordarán de este juego. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.